América, América. Muy buenas a todos, Azul Cremas de Corazón. Estas son las tres noticias más importantes de la semana. Comencemos. Primeramente, Bruno Valdés muy cerca de un récord goleador del América. Bruno Valdés aportó un tanto en la goleada de 4-0 del América ante Xolos de Tijuana en el partido de la segunda fecha de Guardianes 2020, disputado este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, que ahora quedará a solo un paso de un registro histórico de la institución Azul Crema. El defensor central paraguayo llegó a 25 goles marcados con la playera de las Águilas, para quedar a uno solo de Alfredo Tena, quien tiene el récord de más goles para un defensor del Club América. Con este gol alcanzó al legendario Mario Trejo y superó a dos grandes figuras del Club América, como lo son Rafael Garza y Manuel Cañibe, que se quedaron con un total de 24 dianas. Valdés es una garantía de gol en el fondo del equipo de Miguel Herrera, pero si además puede seguir aportando en este lado de la cancha como lo ha venido haciendo a lo largo de su carrera, le resolverá muchos problemas al entrenador. Además, para este Guardianes 2020 ha sido nombrado como el capitán del equipo y como uno de los inamovibles del once inicial del Piojo, según las palabras del mismo director técnico. En otras noticias, Miguel Herrera insiste en la incorporación de un nuevo refuerzo. Al entrar al mes de agosto, los equipos de la Liga MX que aún están interesados en sumar refuerzos a sus planteles para el Guardianes 2020 de la Liga MX deben apurar las negociaciones porque este es el último mes. Uno de sus equipos es el América, quien abiertamente ha dejado saber que sigue en la búsqueda de jugadores en el mercado para completar el plantel para este presente torneo, así lo reiteró Miguel Herrera. Trabajamos duro para darle gusto a la gente, hoy hicimos un buen partido, y con la llegada de Sergio Díaz estamos cerrando el plantel. No descarto la posibilidad de una llegada más, pero por el momento estamos bien en la plantilla, declaró el Piojo. Durante la conferencia de prensa postpartido, el director técnico azulcrema confirmó que la llegada del paraguayo Sergio Díaz a Coapa no significa que vayan a cerrar por completo el plantel. América actualmente se encuentra en la cima de la Liga MX con un total de 6 puntos tras haber goleado el sábado a Xolos de Tijuana por 4-0. Por último, rival día y hora, cuando juega el América en la jornada 3 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. América viene de sumar su segundo triunfo del campeonato, luego de imponerse por un amplio marcador a los Xolos de Tijuana, a quienes derrotó por 4-0 con las anotaciones de Richard Sánchez, Bruno Valdés y un doblete de Henry Martin. El conjunto de Coapa sumó su segundo triunfo del torneo Guardianes, por lo que dormirá como superlíder del campeonato, alcanzando un total de 6 puntos en las dos fechas que se han disputado. No obstante, el conjunto comandado por el Piojo Herrera deberá dar vuelta a la página, ya que en 6 días más tendrá un nuevo compromiso por el fútbol mexicano, en lo que será una nueva fecha de este campeonato. Es producto de esto que el próximo partido que tendrá América en la Liga MX será este viernes 7 de agosto, cuando deban visitar a los Rayos del Necaxa, a partir de las 19:30 horas en el Estadio Victoria, de lo válido por la jornada 3 del torneo Guardianes 2020. Así que dime, Azul Crema, ¿qué te parecieron estas noticias? Si te ha gustado este video, por favor suscríbete y regálame un like. Recuerda que esto es Azul Crema TV.